Buenos días, muchísimas gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Esta rueda de prensa que pretende presentar las dos mociones que llevamos para el pleno de este jueves. No son más que unos cambios para la modificación de tanto las ordenanzas fiscales, que no entiendo cómo no hemos tenido en este año, y una modificación de otra ordenanza, porque creemos que es una ordenanza práctica y una ordenanza para una costumbre de aquí, de la hostelería de la ciudad de Ciudad Real. Empezamos con las ordenanzas fiscales, unas enmiendas que no hemos podido presentar porque no se ha realizado, vuelvo a insistir, ningún tipo de propuesta por parte del equipo de gobierno, excepto la A18 que se aprobó en un pleno ordinario, pero que no se ha realizado pues ningún otro tipo de propuesta. Entonces, pues a este grupo pues le interesa por realizar estas propuestas, ¿no? Las propuestas, muy brevemente, sería la ordenanza 3, la tasa por licencia de apertura de establecimientos, en su artículo 6, que es la cuota tributaria, la tarifa general, que estaba establecida una cantidad de 60,10. Y nosotros, pues lo que hemos querido es que se rebajase esa cantidad a 50 euros. Es la cantidad que creemos que es simbólica, pues sobre todo porque es una ordenanza para la apertura de establecimientos destinados a actividades sin ánimo de lucro. O sea, que debía de ser gratuita, pero bueno, entendemos pues que se tienen que hacer unos esfuerzos administrativos y tiene que ser una cantidad simbólica. En la ordenanza 20, que es la tasa de estacionamiento de vehículos en vías públicas, la famosa zona azul, que está actualmente la tarifa en 0,75 por una hora y 1,10 por dos horas. Nosotros la queremos rebajar a la primera hora a 0,60 y la segunda hora a 1 euro. Yo creo que no está la capacidad económica de la mayoría de nuestros vecinos pues de verdad, pues para que tengan esos costes tan elevados en una cosa que el equipo de gobierno y Ganemos pues lo querían eliminar. Bueno, pues si no se puede eliminar, vamos a intentar rebajarlo todo lo posible. Pues es una cuestión de lógica. Y ya empezamos, que yo creo que la que va a ser pues la que más van a dar de hablar, que es la ordenanza 27, que es la tasa por instalación de cajeros automáticos en las fachadas, que está dividida en varias categorías según la zona de la ciudad, y nosotros queremos hacer una subida exponencial, ¿no? O sea, nos parece totalmente injusto la cantidad de subidas que se está realizando los bancos en cuestión de comisiones y de gastos cuando una persona va a utilizar un cajero automático que no es de su entidad y le aplican unos costes y unos gastos que para nosotros son muy elevados. Y yo creo que con esta tasa repercutiría, porque estamos hablando de a lo mejor una subida en 50.000 euros para los presupuestos de esta ciudad, por lo cual con esos 50.000 euros se pueden utilizar en servicios sociales o en limpieza, que tanto falta hace en Ciudad Real. Y eso es, por una parte, lo que vamos a presentar para este pleno, para ver si pues tienen a bien aprobarlo, y son unas ordenanzas que vamos, yo creo que entran dentro de una lógica, como siempre, y que son prácticas. Lo segundo es una moción para la modificación y ampliación de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento de terrenos públicos o privados. Es la modificación que hemos recibido muchos comentarios y muchas manifestaciones de los hosteleros de Ciudad Real de poner en esa ordenanza que se vea implicada los famosos pues los barriles con las banquetas altas, que como no están legislados, como no están en las ordenanzas registrados,
pues el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido pues intentar quitarlos. Yo creo que aquí en Ciudad Real es parte de nuestra costumbre, es parte, yo creo además que favorece para la imagen de Ciudad Real, ¿no? Que tengamos algo pues bastante característico, ¿no? Como son pues los barriles, que aparte es que tienen unas dimensiones pues mucho más estrechas, o pueden tener unas dimensiones mucho más estrechas, y se pueden pues inclusive poner en sitios donde no haya tanto espacio, por lo cual pues es una demanda que tienen, vuelvo a insistir, nuestros hosteleros, y que la hemos recogido para presentarla en el pleno. Bien, estas dos mociones se presentarán, como vuelvo a insistir, en este próximo pleno del jueves, y son dos mociones, como siempre, prácticas para la ciudad de Ciudad Real, y son dos mociones que, a la par de sencilla, pues creemos que podrán ser votadas a favor. Y ya me pongo a su entera disposición para las preguntas que ustedes deseen. O sea, que estos elementos no están recogidos en la ordenanza. No. Tú lo que quieres es que se integren en esa ordenanza para que queden regulados, ¿no? Exactamente. En la ordenanza que viene en el ayuntamiento está contemplado lo que son las mesas con sillas, pero no viene contemplado lo que es el barril. Entonces, si se contempla en la ordenanza, pues ya nuestros hosteleros no tendrán por qué retirar pues ese mobiliario, que yo creo que es característico de la zona de aquí, de La Mancha, y en concreto pues de Ciudad Real. Mira, cuando repetía la pregunta, el tema, ¿argumentas el tema de la bajada de la zona azul? ¿Cuál es un poco el argumento? ¿Por la crisis, por la situación económica? Sí, vamos a ver, estamos teniendo un retroceso, yo creo que palpable en el sistema económico. Yo creo que todo viene, lógicamente, porque tenemos una inestabilidad política, en lo cual se está transformando también en una inestabilidad en el gobierno económico, y una inestabilidad pues laboral. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues si usted se está dando cuenta, está usted viendo que en cada calle cada vez hay más locales vacíos, hay una predisposición mínima para aumentar al emprendedor, o sea, aumentar las ayudas al emprendedor, a intentar que Ciudad Real tenga un futuro, tenga un diseño. Entonces, con estas medidas, lo que quiero es que a la gente de Ciudad Real, la gente que trabaje, que necesite esos servicios, en este caso lo de la zona azul, pues que le cueste lo menos posible. Yo entiendo que lo llevaban tanto el equipo de gobierno como los que les apoyan, sus socios de Ganemos, pues el quitar la zona azul, yo entiendo pues que haya un contrato, que gracias a ese contrato pues no se pueda retirar esa zona, pero lo que sí se puede realizar es una bajada de las tasas, porque eso ya depende del ayuntamiento. Eso no tiene nada que ver con la empresa concesionaria, ni en absoluto. O sea que si no se puede quitar la zona azul, o no han encontrado la manera para realizar sus promesas, pues por lo menos vamos a intentar que no le afecte tanto a nuestros vecinos, que son los importantes en este caso. Y sobre la tasa de apertura, ¿esta no era gratuita? Eso es lo que yo pensaba, pero no, me he encontrado que está a 60,10. No sé si se puede pedir algún tipo de subvención para que sea gratuita, pero me parece, pues la verdad es que si no es para ningún tipo de empresa, sino que son pues para ONGs, pues para cualquier asociación que no tenga ánimo de lucro, pues lo lógico es que se les intente ayudar. Thank you.
Ya está. Pues muchísimas gracias y mañana más y mejor. Eso, quedamos para...